Buenas tardes, amigo de Finger Sport Media. En este día de octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama, tenemos una visita súper distinguida. Una persona que, como dice aquel comentarista Pietrasanta, pues me paro de pie por la labor en el equipo. Y ya trataremos más adelante. La doctora Eli Barrueta de Pumas Acatlán. Doctora, bienvenida a tu casa, Finger Sports Media. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. De verdad, me halaga estar aquí hoy. Pues aquí presente para todo lo que me necesiten. Pues mira, doctora, muchísimas gracias porque sabemos que tu tiempo, tu agenda está muy ocupada, que tienes muchas entrevistas, muchos cursos, mucho trabajo, y pues gracias por dedicarnos este tiempo. Pues doctora, para quien no te conozca difícilmente en el fútbol americano de la UNAM, que es al que nos dedicamos nosotros, ¿te podrías presentar, por favor? Claro, yo soy la doctora Elida Barroeta Mendoza. Llevo ya 12 años en el medio. He sido desde asistente médico hasta, bueno, llegar ya titulada a un equipo de americano. También he sido enfermera, porque soy técnica de enfermería. Y bueno, mi trayectoria es un poquito larga porque he estado en varios equipos de ayudante hasta hoy en día que estoy en Pumas Acatlán. Bueno, actualmente soy la jefa del servicio médico deportivo de Pumas Acatlán, entonces ahí estoy presente para todos los que me necesiten. Pues muchísimas gracias, doctora. Te hemos mencionado en toda esta serie de videos que hemos estado haciendo en esta pandemia, porque pues sabemos que tu labor ha sido sumamente importante en esta lucha contra la pandemia del COVID-19. Trataremos el tema un poquito más adelante, porque Bueno. sí es un poquito pesado. Bueno, y bueno. No sé si es mi internet. Creo que es el de ambos. Bueno, doctora. La verdad es que, perdona. No, no, adelante, adelante. Ya, yo te veo perfecto. Perfecto. Pues doctora, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol americano? ¿Cómo, primero, pues, tus inicios en la medicina y después en el fútbol americano? Pues, bueno, mira, inicié yo en este medio desde que soy pequeña. Jugaba a mi hermano y mis primos. Bueno, hasta tengo una prima porrista, entonces así inicié en este medio, siempre crecí ahí, digo, de alguna u otra manera, hasta que pues llegué a jugar tocho. Alrededor de los 15 años que entré a la vocacional 6, bueno, y estudié ahí técnico en enfermería. Posterior ahí me ofrecieron hacer mi servicio en el equipo de Búhos Guinda, con el doctor Lebrija. De ahí me fui con él a Búhos Pats a ayudarle como asistente. Y posterior a eso, pues ya estuve ahí un tiempo y me fui a la clínica del deporte con el doctor Arellano, como igual pasante. Estuve ahí de su ayudante mucho tiempo con el doctor Marcial, que en paz descanse, al igual que con el doctor Zabaleta. De ese tiempo me fui a Águilas Blancas, donde regresé a jugar, y pues estuve con el doctor Molotla y el doctor Castillo. De ahí me fui a la Anáhuac a estudiar como medicina, y ahí estuve con el doctor Iván Aguilar y el doctor Antonio Salé. Y pues hoy en día estoy aquí. Bueno, pues anteriormente llegué a Leones Anáhuac como médica encargada de solamente el área de fútbol americano, con el coach Willy Valdovinos y el coach Raúl Herrera. Y llegué, bueno, de ahí Willy se fue a Pumas Acatlán, y pues tuve la fortuna de que pues me llevara con él y su staff con el coach Horacio. Excelente, doctora. Qué gran trayectoria. ¿Cómo encontraste a Pumas Acatlán cuando llegas? ¿Cuáles eran tus expectativas? ¿Cómo fue primero esa invitación a trabajar con Pumas Acatlán? ¿Cómo fue que te llamó la atención? ¿Y qué fue lo que pensaste en llegar a una institución tan grande como es la UNAM? Pues la verdad es que me llamó mucho la atención. Debo de contarles que mi familia es acatleca, 100%, No. ya que mi mamá fue la primera generación de derecho de ahí, y Ah, pues porque mi hermano estudió ahí. Entonces la verdad es que pues Acatlán no es algo que se me hiciera
pues ajeno, ¿no? Pero pues el saber de llegar doctor ahí, creo que pues se oía una oferta pues exitosa, con que pues podría brindarse muchas oportunidades, ¿no? Entonces, pues al invitarme el coach Willy y yo salir de la Anáhuac por cuestiones personales, la verdad estuvo increíble el cómo llegué, cómo me plantearon las cosas, el ingeniero Gabriel y el coach Horacio, y la verdad me gustó mucho la idea de tener un proyecto desde cero, ¿no? Porque creo que eso es lo que le faltaba a Catlán, un servicio médico, digo, en esa parte deportiva, y sobre todo que pues los de Acatlán no tenían como tal establecida una clínica del deporte. Excelente. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Te invitan? ¿Ya llegas a las negociaciones? Me imagino que firmas el contrato, juntas. ¿Cómo fue tu primer día, ese primer paso que diste dentro de Fresa Acatlán? ¿Cuál fue tu sentir? Porque vienes de una familia catleca, llegas a un puesto tan importante, pues maravilloso. ¿Cómo fue ese momento? Pues a mí me avisan, tienes yo había dejado mi currículum y me dicen, en media hora es tu entrevista de trabajo, eran las 7 de la noche. ¿Yo qué? Y así salí corriendo a mi casa, llegué, y la verdad es que cuando me dijeron la oferta de trabajo, la verdad se me hizo muy prometedora, y pues me enseñaron el servicio médico, dije, bueno, hay mucho trabajo que hacer, y ya tenían un médico contratado, me dijeron que pues no sabían todavía si sí o si no, que me avisaban, me parece como en 3 días, ¿no? Cuando terminaba el mes y todo, terminó el mes y me dijeron así, puedes venir mañana a las 8 de la mañana, empiezas. ¡Ay, qué padre! Entonces, la verdad es que, bueno, les enseñé mi currículum, les gustó bastante por los cursos que he tomado y, bueno, que tengo parte de la carrera de fisioterapia y que pues he estado en diferentes lados trabajando. Y pues llegué y vi que era un servicio médico, la verdad es que, pues, antiguo, ¿no? Debo decirlo, o sea, sí, era claro. De la época de que cuando mi papá jugaba. Entonces, sí, claro. La verdad es que sí necesitaba renovarse, necesitaba, pues, esa parte de, pues, darle vida, ¿no? Para que eso empezara a funcionar, les digo. Lo que yo le digo a mi equipo de trabajo, todos somos un engrane, ¿no? Y en este caso el servicio médico creo que es una parte fundamental y la verdad es que creo que también lo sabe el coach Horacio, tan es así que nos toma muchísimo en cuenta. Entonces, la verdad es que, pues dije, creo que este engrane necesita empezar a embonar para empezar a trabajar, ¿no? Pues llegué mi primer día y a trabajar con lo que teníamos, ¿no? Y a ver qué teníamos, ¿no? Porque la verdad es que, pues, creo que anteriormente todavía no se hacía un inventario, muchas cosas. Entonces, la verdad es que tenemos tinas de fisioterapia, tenemos máquinas de hielo, tenemos compresero, tenemos las camillas que son muy funcionales, tanto en el estadio como en el consultorio. O sea, la verdad sí teníamos muchas cosas las cuales podíamos explotar y pues partimos de ahí, ¿no? Desde lo más esencial para ver qué servía, qué no servía y empezamos a depurar todo. Posteriormente, pues a ver qué necesitamos. No, pues necesitamos un fisioterapeuta, necesitamos más médicos, y todo lo que necesitáramos, ¿no? Y la verdad es que se brindó el apoyo, hicimos las requisiciones de, pues, de todo el material. O sea, yo, por ejemplo, les dije, necesito unos botiquines. O sea, yo fui la más feliz el día que llegaron y empezamos, o sea, los empezaron a apoyar, ¿no? La verdad es que yo no tengo ninguna queja. O sea, al contrario, agradezco a Catlán todo su apoyo que me ha dado en la parte médica. O sea, ha sido impresionante. Y el lugar que nos han brindado, ¿no? O sea, la verdad, para nosotros, les digo, yo venía de mi alma mater, que era Los Leones Anáhuac, y pues era difícil como llegar a un lugar nuevo, con un equipo nuevo, porque siempre la verdad es que había sido poli, pues siempre estuve en poli, ¿no? Llegué a la Anáhuac y pues era mi escuela, ¿no? Y ahorita llegar a un lugar que pues la verdad al final, pues sí conoces, pero por fuera, ¿no? No sabes todo el contexto que hay adentro. Y ese aparte de ese espíritu, ¿no? De somos Pumas Acatlán, de acá somos, o sea, de adoptar, les digo, algo que creo que
la mayoría de las mamás que han trabajado conmigo, en el momento que sus hijos entran al campo y se vuelven mis niños, porque a todos les digo niños, aunque me dicen que ya tienen 25 años, le digo, se vuelven mis hijos, ¿no? O sea, muchos dicen que, pues no me puedo volver su hermana, ¿no? Pero para mí, o sea, les digo, soy como su mamá, porque soy la que los cuida, la que está atrás de ellos, la que dice, tómate la medicina, la de no pasaste terapia, la de, oye, ¿por qué no te reportaste? Oye, necesito... Y a la que le piden los justificantes, si necesitan algo, se sintieron malos, doctora, hoy no voy a la doctora, ¿por qué me siento mala? Bueno, vamos a que te revise, y a posterior a eso, pues, o sea, vemos si lo descansamos, o sigue, o qué es lo que pasó, ¿no? Pero, pues, les digo, hasta la consejera amorosa terminó siendo. Es que hemos visto precisamente un cambio en Pumas Zacatlán. Hemos platicado con el coach Horacio, con el profe Cristian, un abrazo, profe, coach, un abrazo. Hemos visto que se ha conjuntado en Acatlán, ha habido una sinergia muy importante. La tribuna, yo te veo a ti con tu grupo, ustedes están, pero no pestañean. A veces digo, han de traer ahí unos clips porque están así metidos en la jugada, te he visto bien atenta, te gritan ahí de la tribuna, tú estás en tu chamba y veo que tu grupo es muy profesional. Viendo tu grupo, tu gente, viendo la tribuna, viendo a los jugadores, a los directivos, Zacatlán es un equipo que va para arriba y es una gran oportunidad, una gran área de oportunidad, como nos dijo el coach Horacio en la entrevista. Te felicito, doctora, porque hemos visto tu trabajo y el de tus chicas. Muy, muy buen trabajo. Doctora, qué bueno que nos comentas esto. ¿Cuáles fueron esos primeros retos? Ya nos dices que, pues, primero hacer un inventario, comprar cosas, pues, ver qué hay, con qué puedes trabajar y con qué necesitas trabajar. ¿Qué más retos hubo para ti? ¿Qué dijo la doctora Eli Barreta cuando llegó a su...? Adelante, adelante. La verdad es que fue impresionante llegar y ver que teníamos demasiadas lesiones crónicas. O sea, tendinopatías, esguinces, que la verdad es que no se les había brindado una atención adecuada, ¿no? Igual no por los médicos o no por el rehabilitador, sino puede ser que los muchachos no tenían esa disciplina de que pues tenían que llegar a una hora, que se tenían que tomar su terapia, si no toman su terapia no se les brinda atención. O sea, les digo, es una parte que le hacía falta a Catlán, ¿no? Esa parte de la disciplina, de que hay un reglamento, o sea, en el área médica, que no entra cualquiera, que solamente entras si te sientes mal, entras con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no entran con mochilas, tienen que llegar uniformados, si traen solamente, o sea, la playera, short y tenis, ¿no? Si llegan de ropa de calle, no, o sea, por ciertas razones. O sea, la verdad es que fueron muchas cosas, ¿no? Si usas la tina, nos ayudas a limpiarla, porque pues no tenemos todo el tiempo servicio de limpieza. Eso es lo que pues hacía falta en Acatlán, mucha disciplina. Y la verdad es que junto con el coach Horacio, claro, Cristian, bueno, ha sido un pilar importantísimo que está atrás. Digo, no se ve el frente, pero siempre está atrás de nosotros respaldándonos. Ha sido impresionante el cambio y la verdad ha habido una sinergia impresionante. El cómo pues los niños nos costó un poquito de trabajo. Digo, la verdad es que siempre es difícil yo llegar como médico. ¿Por qué? Porque soy mujer, ¿no? O sea, desde ahí partimos. Exacto. ¿No? Entonces, uno, me veo más chica de mi edad, ¿no? Dos, pues igual y no mucha gente me conoce y es como, ay, la doctora está chiquita, viene nueva, ¿no? Porque ya queríamos que, pensamos que te iban a hacer el baile de 15 años ahí en medio tiempo del partido. Sí, muchos me dieron muy chiquita, ¿no? Y todos, ¿qué edad tiene, doctora? ¿No? Entonces les digo, no, pues ya mi edad, ya estoy grande, aunque no parezca, pero sí es importante que los chavos entendieran la parte de que también era una autoridad, ¿no? Y pues de ahí partir para poderlos llevar de la manita a que hicieran las cosas y vieran ellos mismos los cambios, ¿no? De, oye, si acudes a tu terapia diario, haces tus ejercicios, los ejercicios que te mando en casa y compras todo el tratamiento que te estoy mandando, ve la diferencia, ¿no? Y nos pasó con un jugador que lo publicó en Twitter, se llama Carlos Núñez. La verdad es que él nos había comentado que había tenido un desgarro tiempo atrás en algún otro lado y le costó meses, incluso la temporada, salir de esa lesión, ¿no? Y vio que con nosotros, que con el tratamiento, con la terapia, salió, o sea, prácticamente en 2 semanas,
digo que no es el tiempo ideal, pero pues venía la semifinal y salió y jugó al 100 y pues siempre estamos atrás de ellos, ¿no? Como tú dices, no despegamos el ojo de la sí, jugada. Claro. Tenemos que estar, si no hay, o sea, digo, somos 3 médicos, si no es la doctora Mariela, es la doctora Yuriko, bueno, en este momento ahorita tenemos a la doctora Diana, y pues si no está Angie, o sea, siempre tenemos, que es nuestra fisioterapeuta estrella, la verdad. Entonces, y aparte tenemos a nuestras estudiantes que siempre nos apoyan, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que se ha hecho una buena sinergia para que romper todos esos retos que teníamos, sobre todo el de las lesiones crónicas, que es el que más nos costó para que ellos pudieran estar al 100 y poder rendir en esa temporada, ¿no? Fue una temporada con muchas lesiones, pero creo que lo logramos. O sea, al final verlos jugar la final contra Leones, en, bueno, era semifinal, ¿no? Y contra Leones. Cancún. O sea, te lo juro, sin una lesión. O sea, yo les ponía esta plan de hidratación en la semana y les decía, pobre de que aquel que no se lo haya tomado y se tiene en el campo, ¿no? Y me decían, ay, doctora, ¿cómo cree? Y la verdad era impresionante ver cómo ninguno, por un espasmo muscular no se caía. O sea, pudo haber sido un esguince, lo que fuera, menos eso. Y les digo, mejor los Leones, que se supone que ya deben de tener un plan de hidratación, porque son de allá. Digo, mejor ellos, o sea, cayeron por espasmos musculares, ¿no? Le digo, son cositas que cuando los vi jugar y les dije, es la semifinal y estoy viendo el partido, no estoy atendiendo personas. Y eso está padre, o sea, y ni yo misma me lo creía de que lo saqué a todos, ¿no? Y fue un gran trabajo en equipo, o sea, les digo, esto no es solo mío, es de todas y pues de ellos también que pues participaron en eso. Yo en lo particular, sí te voy a hacer una observación. A mí me maravilló tu trabajo en el partido en Veracruz, en ese campo, en ese potrero. Yo lo conozco por algunos torneos de fútbol, soccer, sí, que llegué a ir. Yo veía el campo y dije, o sea, honestamente, no se podía jugar ahí. Es más, yo hubiera sido de la decisión, yo paro el partido, no se juega. Y sacaste al equipo bien. Digo, felicidades, o sea, gran trabajo. Ay, gracias. No, pues la verdad es que ese campo yo ya lo conocía, porque justamente cuando fui, bueno, hice mi servicio de técnico en enfermería, pues me tocó, fue uno de los primeros partidos a los que fui. Entonces, pues conocí ese campo y antes, pues eso fue más o menos como en 2007, se usaba mucho los vendajes por fuera, aún, ¿no? Que por prevención, que por estética, por lo que fuera, pero se usaban mucho. Esa vez yo me acuerdo que a todos lo vendamos, a la mayoría de esa intermedia, ¿no? Y a la hora del partido, a cortar, o sea, era como si fueran patines para ellos, ¿no? Porque traían el vendaje y a cortar, a cortar, a cortar, y vámonos, ¿no? Entonces yo ya conocí ese campo, digo, no me imagino, no tenía la magnitud que en 12 años no ha cambiado nada, ¿no? Pero... Yeah. O sea, desde que yo supe cómo estaba el campo, sí, todos vendajes deportivos y se les exige, ¿no? Aunque se enojen, aunque me hagan berrinche, y el que no, pues ya es bajo su responsabilidad. Pero la verdad es que la verdad siempre me tomo la molestia. Bueno, la verdad es que ya los conozco los campos, entonces ya sé qué se necesita para ese campo, ¿no? Y quién va a necesitar, no sé, un reforzamiento en rodilla, porque pues ya sé que la tiene mal, ¿no? Entonces, pues la verdad sí es un campo muy peligroso que... Pues bueno, la verdad la doctora de Veracruz también estaba sola, entonces, bueno, nos pasó de todo, ¿no? Pero lo logramos sacar y ahí desde mi quiropráctico, mi doctora corriendo, mi fisio, o sea, lo logramos y la verdad es que real en ese partido no tuvimos casi lesionados. Fabuloso, fabuloso trabajo. Venía, lamentablemente digo, este año ha sido atípico, es un año difícil. Difícil, yo lo comentaba hace una semana con Fernando Mayén. Disfrutamos ver salir al súper, disfruto ir a la tienda, disfruto ver un partido cuando empezó la Liga MX a transmitir los partidos de PlayStation. Yo que no soy fan de los juegos videojuegos, los disfrutaba, ¿no? Es un mundo distinto. Es un mundo que nos cambió la pandemia. Y nuevamente me pongo de pie. Porque tú has sido una pieza bien importante en esta lucha contra el COVID. ¿Cómo fue tu integración a eso tan difícil? Si aquí estamos muertos del miedo, tú irlo a enfrentar. ¿Cómo estuvo eso? Platícanos. Mira,
si me hablas del miedo, te lo juro que yo tengo miedo. Tan es así que, pues, yo soy muy activa, ¿no? Justamente en febrero ya acaba de entrar a ISEM, que es donde yo laboro actualmente. Yo entro como un trabajo administrativo, se llama gestor de red, que soy la que enlaza centros de salud o hospitales con otro hospital o que se hagan las referencias de ciertos pacientes, ¿no? Si hay una urgencia, hay que mandarlo. Y que ellos lo acepten y ver si hay cupo. Yo empecé con, pues me dicen, doctora, o sea, a nivel municipio te toca a ti pues la parte COVID, intentarlos meter a los, bueno, la población que es insabi, que es la que no tiene algún servicio de salud, pues te toca acomodarlos. ¿Cómo le hagas? Pues, no sé, ¿no? Pero a ti te toca. Y tenemos Tlanepantla, pues no tiene hospital, ANCLA, porque pues se cayó por el temblor de 2017, me parece. Entonces, pues tengo al hospital de Atizapán, al de Catepec, y ahí búscale, ¿no? O sea, que los que te apoyan actualmente pues, al municipio, pero pues imagínate, Catepec tiene los suyos, y aparte agrégale los tuyos, pues estaba un poco difícil, ¿no? Entonces, pues dije, ok. Entonces, posterior a eso, en esta jurisdicción se empezó a tomar, el área de epidemiología empezó a tomar muestras de COVID, y yo les dije, yo quiero aprender, ¿no? O sea, lo mismo es administrativo, pero yo quiero aprender, quiero pues aportar algo más, o sea, y pues es parte de mí el ayudar gente, ¿no? Y actualmente no estoy haciendo nada, yo quiero ayudar, me enseñaron, nos capacitaron, y posterior a eso, pues, mi jefe de jurisdicción dio la orden de que pues, la que fuera mis médicos, de verdad, apoyáramos y sin ningún problema. O sea, yo cuando les dije, enséñenme, me dijeron sí, ajá. Y cuando dio la orden mi jefe, pues yo encantada, ¿no? Yo dije, ah, pues súper bien, qué bueno, voy a aprender. Y así iniciamos, ¿no? Pero pues tenía ahí el tema, vivía con mis papás, mi papá de verdad es diabético, hipertenso, 5 cirugías. ¿No? Mi mamá tiene epilepsia, entonces también es un tema de tus medicamentos, ¿no? Especiales y si se enferma. Entonces, de un momento a otro fue como de, me voy de la casa. Y mis papás, ¿cómo? Me voy de la casa. Entonces, empecé a tomar muestras esa semana. Bueno, justamente era la semana de mi cumpleaños. Esa semana empecé a tomar muestras y esa semana me cambié de casa. Y pues fue muy difícil, ¿no? O sea, no recibir un abrazo en tu cumpleaños, no estar con tu familia, saber que hoy tomé muestras y no sé si me contagié, no me contagié. La verdad era algo muy nuevo, ¿no? Una enfermedad que no teníamos ni idea, o sea, decíamos, está en el aire, ¿no? Entonces, ahí todavía pues, no había estudios prácticamente. Entonces, era algo muy fuerte, ¿no? Era recibir mensajes de 3 de la mañana de, doctora, ¿dónde acomodamos este paciente? Porque no hay en tal hospital, ¿no? Y búscale, y el IMSS, y todo, ¿no? O sea, que nos apoyáramos en todo. Entonces, la verdad, les dije, yo viví una parte que, pues, sí me deprimí, ¿no? O sea, creo que es la primera vez que lo puedo externar, pero les dije, o sea, yo sentía que el mundo se me venía, ¿no? Era nueva en mi trabajo, llegué con el COVID, digo, la verdad, me empapé muy rápido de mi trabajo, y era fácil, ¿no? Le digo, pero, pues, hasta los mismos médicos me decían, jefes, ¿no?, de urgencias, doctora, ¿cómo te meto al paciente? O sea, ¿dónde te lo meto? Ya no tengo camilla, te lo pongo arriba de otro paciente, o tengo camilla, pero no tengo ventilador, ¿no? Ni modo que lo conecte con otro, o sea, eran cosas que decías, ¿cómo le hacemos, no? Sí era muy fuerte, y poco a poco aprendes a ponerte el equipo, quitártelo, ya bañarte, ya, o sea, de nada, pues me cuide ahora sí, o sea, aprendes todo, ¿no? Empaparte, y posterior a esto, pues me fui al ISSSTE, a un lugar, bueno, donde hice mi internado, que es el de especialidades de Tultitlán, me invitaron a trabajar, la verdad metí mis papeles y yo dije, pues, que sea lo que Dios quiera, me hablaron, y dije, ahorita tengo libres fines de semana porque no estoy en Pumas, entonces, pues vámonos, ¿no? Y llegué, ¿no? Llegué al área de medicina interna y fue ver pacientes muy graves, aprender, o sea, pues reforzar todo lo que tienes, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Vives cosas muy fuertes anímicamente, ¿no? Personas que están muy graves, personas que sabías que estaba muy grave y lo extubaron y salió y el señor salió bien, ¿no? O sea, y te da gusto verlos. La verdad tuvimos muchos pacientes que se fueron de alta y se fueron bien, ¿no? La verdad el infecto de ahí, o sea, ha trabajado muchísimo y todo el equipo de ISSSTE Tultitlán ha trabajado impresionantemente, al igual de
el área de epidemiología, o sea, no se daba abasto en algún punto y trabajábamos sábados y domingos, ¿no? Y yo, pues, cuando ya empecé a trabajar sábados y domingos, ya me aparté un poco, pero la verdad es que sí ha sido el tomar muestras, atiende pacientes, desde un paciente de urgencias, hasta nosotros mismos hacer traslados, el mismo Tlanepantla, de, oye, tal paciente está mal, no hay médico, pues, ni modo, agarramos la ambulancia, la agarra otro doctor y yo, y pues, vámonos, ¿no? A aprender. Pero fueron experiencias que les dije ahorita, fueron muy fuertes, pero en el momento vivías bajo estrés, no sabías si todo estaba lleno de COVID, no tenía COVID. O sea, le digo, hoy en día no es que le haya perdido el miedo, pero le tengo un respeto. Yo no supe si algún día me infecté o no. O sea, tuve cierta sintomatología, pero todas mis muestras salieron negativas. Entonces, pues, les digo, le tengo un respeto, el cual, pues, hay que saber solamente cuidarnos, ¿no? Todo es lavado de manos, el que la gente no salga, las fiestas COVID, creo que fue el boom, ¿no? Y hoy en día que tenemos, o sea, influenza más COVID, o sea, le digo, la gente no tiene la idea y los centros comerciales están llenos, o sea, llenos a reventar, pues no saben lo que conlleva todo eso, ¿no? El COVID no se va a ir el 31 de diciembre, como dice el meme de, ay, sí, ya me voy, gracias por su atención. No se va a ir, va a seguir. Tenemos que aprender a vivir con el cubrebocas, que mucha gente dice, es que me ahogo. Pues sí, pero es parte de, ¿no? Cuesta más para el respirador. Exacto. Hay que saber, ¿qué? Los médicos somos ciertos, ¿no? Pero, pues, oye, el de tela de 4 capas y te funciona. Ah, pues ese, ¿no? Pero siempre saber utilizar lo que tenemos que usar, ¿no? Que en este caso es el cubrebocas y mucha gente hoy en día no lo hace. Entonces, le digo, sí es importante que la gente se cuide y tome en cuenta todo esto. Porque yo la verdad es que viví momentos muy difíciles. Extrañé a mi familia muchísimo. Les digo, hoy en día ver a mi familia, le digo, creo que siempre había estado con ellos. Digo, me había separado ciertos meses o por escuela o lo que sea. Pero no es lo mismo cuando los quieres ver, quieres un abrazo, es Día de la Madre y no la puedes ver, ¿no? O sea, es algo bien feo y que le tienes que ir a dejar las cosas a la puerta de su casa. O sea, yo le dejaba todo a mis papás, tu casa, que tiene una entrada y esas escaleras hacia arriba. O sea, todo lo dejaba en la escalera y era así, hola mamá, bye mamá, mi papá. O sea, para mí son todo en mi vida, mi hermano. Y saber que estás lejos de ellos, de que, ay, hoy me sentí mal, ¿no? Por ejemplo, la vez que tenía síntomas y no sabía, a mí me presentaron más gastrointestinales, entonces pues yo dije, ah, me enfermé del estómago, ¿no? Pero siempre estás acostumbrada a que tu mami te da el caldito de pollo, el tecito, ¿no? Y estar sola, enferma, es horrible. O sea, les digo, no sé, nunca se dimensionó lo que iba a pasar. Y hoy en día, esta pandemia creo que a todos nos puede hacer cambiar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo valorar lo que tenemos. Mira, me acabas de dejar sin palabras porque en mi familia he estado acostumbrado a convivir con gente de medicina, mis hermanas médicos, enfermeras, cuñadas enfermeras, primas enfermeras. Sabrás que las comidas, fines de año, fiestas, es todo el ISSSTE, el seguro, todo el rollo. Pero si a mí hubo una noche que el vecino de al lado, que pared con pared, ya sabes, estuvo tosiendo toda la noche, no te imaginas la psicosis que tuve. Días. Sí, claro. De escuchar a mi vecino, que es un intransigente, Manu, la verdad eso es. Era un miedo, miedo así, soy humano, miedo, terror, y escuchar lo que dices y verte así tan tranquila, o sea, no tengo palabras con que agradecerte a nombre mío de mi familia y de la universidad, eres un orgullo para nuestra universidad, para nosotros, y que estés así tan entera y tan tranquila. De verdad, o sea, no encuentro palabras de verdad, Eli, para agradecerte todo eso. No atendiste a nadie de mi familia, no me atendiste a mí, pero atendiste a mexicanos. Y es un orgullo de veras que se lleva uno como Puma, porque esta universidad es eso, ¿no? En las tragedias, ahorita en esta estás tú, yo me acuerdo, y lo he mencionado en los videos, hace 3 años el equipo de Puma CU en el multifamiliar de Tlalpan rescatando, mi amigo Sal Coria, que ahora ya es un gran rescatista topo, jugador de fútbol americano de la familia Coria. Señores Coria, un abrazo. Ahí, yo no te puedo decir de lo mío, ya posteriormente comentaré cuál fue mi participación, pero ver eso, yo lo comentaba aquí en la familia,
del terremoto, pues yo estaba dentro de un edificio ahí con una lámpara ayudando a los rescatistas, pero pues yo sabía que era un edificio, que eran unas piedras y que se movía algo, yo salía corriendo. Pero esto no lo vemos y tú lo has enfrentado con un valor, con una gallardía. No tengo palabras para agradecerte, Eli, de verdad. No, al contrario, creo que la satisfacción que nos da, pues por eso estudiamos medicina, ¿no? Y el ayudar a alguien más y el saber que pues la gente mejora, o aunque en muchos casos pues ha fallecido, la verdad es que el saber que la intentaste ayudar o salió mejor, creo que es lo mejor. Y el un gracias doctor, de verdad es lo que te llena hoy en día, no te imaginas. A mí siempre me ha llenado un gracias doctor, te lo juro. Sí, mira, yo te digo, a los médicos yo los aprecio mucho, digo, pues, por la familia, ahora que tengo la oportunidad de platicar contigo, los médicos de la Hermandad Puma, besos, viejos, feos, los queremos. A mí se me grabó mucho, y digo, fue en un otro espectáculo que son los toros. Yo fui aficionado algún tiempo y me tocó ver una jornada muy fuerte en la Plaza México. Pero yo me acuerdo bien que estaba yo en la barrera viendo y vi al doctor que estaba así, en la barrera, ¿no? Cornean al torero en la femoral. Mira, en lo que levanté la vista, ya le había puesto el tapón en la pierna y salió. O sea, esa labor es la que la gente, yo sé que aquí no es para reclamos, pero la gente ignorante no se da cuenta. Los vecinos que como están en el mercadito, en la tienda de la esquina, ¡ay, sin problema, van sin cubrebocas! Pues yo voy con cubrebocas, con careta, los veo que vienen, me paso de lado, me mientan la madre, ¡ay, hijo de tu, quién sabe qué te vas a infectar! Está bien, está bien. Ojalá de verdad la gente tomara conciencia, empezando por el señor que vive en Palacio Nacional, que bueno, no va a tocar el tema, pero ojalá ese señor tuviera un poquito de inteligencia. A él le sobra esto. Parece que no salió de otra institución, pero en fin. Bueno, vamos a cosas más agradables, ¿verdad? Sin dejar de agradecerte tu trabajo. Mencionaste que jugaste fútbol americano. ¿Cómo fueron esos rollos? ¿Tus inicios? ¿Qué jugaste? ¿Qué experiencias te llevaste? Pues me llevo muchas, la verdad es que para mí, bueno, yo he sido, digo, siempre llevo a las Águilas Blancas en mi corazón, la verdad, ahí jugué. Sí, ya sé, jugué en Águilas Blancas, salí algún tiempo, pero pues regresé, ¿no? Y la verdad es que a mí lo que es el coach Beca y el famoso Papito, para mí, o sea, bueno, en mi corazón para siempre, aprendí muchísimo de ellos. Gracias a eso llegué pues, a Leones Anáhuac, a Tocho, y la verdad es que pues también tuve muy bonitas experiencias, jugué ahí mayor, siempre he hecho muy buenas amistades del Tocho, que hoy en día perduran, de hecho mi mejor amiga que hoy en día trabaja con nosotros, la doctora Mariela, es muy chistoso, ¿no? Ella jugaba en otro equipo que era Centinelas y yo en Blancas y nos caíamos súper gordas. Entramos a la Anáhuac, nos encontramos como médicos y terminamos, y bueno, jugamos juntas y bueno, terminamos siendo las mejores amigas hasta la fecha, ¿no? Digo, la verdad, el Tocho para mí ha sido, pues, como dice, ¿no? Un estilo de vida y es algo que, pues, mis papás me inculcaron, ¿no? Desde los domingos familiares, o sea, el domingo de Super Bowl en mi casa es así, o sea, Navidad, no podemos faltar. Exacto. Y si faltas es... comes aquí primero y luego te vas con tus amigos, o sea, igual que Navidad, ¿no? Son días familiares, en general mi familia es muy unida, a pesar de que es chiquita, pero pues también, por ejemplo, mi tío, él está en la Federación y en FADEMAC, y también fue manager justo de Acatlán, entonces la verdad, pues siempre he estado en el mundo del americano y siempre me ha cobijado y he tenido pues muchas personas que me han enseñado mucho, ¿no? Empezando por los médicos, como el doctor Arellano, que gracias a él, pues, la verdad aprendí muchísimo y pues hoy soy quien soy gracias a mucho de lo que aprendí de ellos. Y a tu gran valor, tu gran, gran valor. Mira, el fútbol americano es un deporte muy bonito, a mí me gusta mucho. Practico otros deportes, yo en el fútbol americano lo puedo practicar, me equipé, disque una temporada, me dieron el primer golpe, adiós, esto no es lo mío, yo estoy de tribuna. Me dio miedo. Honestamente, es un deporte que forja, que forma. Y pues bueno, aquí lo estamos viendo contigo, con Irving a la milla y tanta gente del fútbol americano que está ahorita poniéndole el hombro, ¿no? A la batalla. Tú, en esta experiencia, mira,
yo traté con el doctor Federico Esquivel de los Condors el tema de esas ligas patito que hay, que pues, están mandando a jugar a los chavos. Mira, yo por medio del LinkedIn te voy a mandar la fotografía. Una persona que hace 3 meses citando a niños para entrenar. Yo todavía le dije en LinkedIn, oye, ¿sus condiciones son seguras? Y me contesta que sí. ¿Cuál es tu percepción? Digo, más o menos lo imagino, pero ¿cuál es tu percepción sobre esas ligas de verdad, patito, que lamentablemente para mí le han hecho daño al deporte, tan buen deporte, que ya en cualquier camellón ya hay liga de tocho? Ya hay, y a mí me tocó ver ahí en Cuadrilán Scali que están jugando y sale un cuate y su tragote de caguama y su cigarro. Mira, voy a contar. Desgraciadamente el tocho se empezó a poner de moda. Les digo, en mis épocas, cuando todavía existía solo el 7, pues era otra cosa, ¿no? O sea, era más disciplina, era más disciplina, era todo sobre un equipo, o sea, más, digo, más organizado como pues un equipo de fútbol americano equipado, ¿no? Era muy diferente. Empezó el 5 y se empezó a poner muy de moda, ¿no? Les digo, pues yo he visto todo esto a lo largo de 2012 para acá, yo creo que empezó más el 5, empezó a moverse más y más y hacerse muchas ligas, ¿no? Yo, de hecho, durante la carrera, para apoyarme con mis estudios, traje en ligas de tocho, o sea, creo que en casi todas las de la ciudad, no me han faltado pocas. Entonces aprendí, y te puedo decir que unas tienen, o sea, como todo, bueno y malo, ¿no? Pero hoy en día, pues ya todo el mundo quiere jugar, o sea, hasta la abuelita, y está bien, ¿no? Pero el tema es que muchas ligas que no están federadas, pues hacen mal uso de esa parte, ¿no? Porque ya es con, o sea, está bien que sea con un fin lucrativo, ¿no? Recreativo y lucrativo. No, no estoy diciendo. No, pues es negocio, a fin de cuentas. Pero el tema es que al no estar federadas, pues no tienen reglas, ¿no? Las cuales seguir. Que en este caso, pues, si ahorita, o sea, yo estoy en el comité de la federación, que estamos poniendo que, pues, todavía no se puede por muchas cosas, o sea, no porque nosotros queramos, o sea, y yo porque lo estoy viendo, te lo digo, estoy en hospital, y hoy en día están llegando muchísimos pacientes, o sea, ya había bajado el, te juro, en un turno de 12 horas ya podían llegar 6 pacientes a urgencias COVID, ¿no?, respiratorios. Y actualmente ya subieron a 20 en todo el turno, en 12 horas. Eso no es normal, ¿no? Claro. Entonces, si la gente viera lo que nosotros vemos y cómo llega la gente, creo que entendería. Pero el tema de estas ligas es que, pues, te digo, no siguen un reglamento, y en este caso, pues les cuesta hasta la vida de alguien más en algún punto, ¿no? Y ellos no ven eso. O sea, digo, los niños, digo, la verdad es que, gracias a Dios, los niños pues, no desarrollan tantos síntomas, ¿no? O sea, son más portadores, digámoslo así. Digo, en mi caso no he visto un niño que haya tenido. Pero el tema es que pues, los adultos, ¿no? Y hoy en día, ¿cuántas ligas ya salieron? O sea, por ejemplo, yo tengo así penados a mis niños, si lo saben, el que esté jugando las toncheras, en este caso de Acatlán. O sea, jugar porque se están arriesgando. Y les digo, siempre mis niñas andan con mis niños, ¿no? O sea, es de ley, ¿no? Toncheras con... Sí, claro. Si uno se infecta, o sea, no se van a infectar ellos dos, van a infectar a su familia. Y los que, y en el momento que ya regresemos, o sea, si ese niño por alguna razón pasa el filtro, o sea, que me mintió, lo que sea, va a infectar a mis otros 70 niños, ¿no? Y les digo, ya tengo 200. Entonces, el tema de estas ligas de tocho es que si no ven más allá, más que de su fin lucrativo, ¿no? Y de que ya empiecen y que así, o sea, yo también ya me quiero ir a jugar con mis amigas y, o sea, yo también ya me quiero ir al café, o claro. Sea, quiero hacer muchas cosas, pero no ven la parte de no, que, o sea, se contagia uno y hoy en día, o sea, si ya tuviéramos la vacuna y ya la gente empezara, pero los hospitales se están a reventar y otra vez vamos para arriba, y en este caso ya hay influenza más COVID, entonces sí es todo un tema que ellos no ven, la verdad es que sí, ahí siento que en este caso, pues, las autoridades correspondientes no están haciendo su chamba. La CONADE, yo siento que la CONADE debería de buscar la manera. Lo que yo sé es que, por ejemplo, en muchos lados les autorizan las delegaciones. Pues sí, pero cuesta, o sea, ¿a cuánto les costó para decir que sí, no?
cuando ni siquiera se ha autorizado. Entonces, ¿quién es el inconsciente que se atreve a ir a jugar? Exacto, y la gente lo peor es que no toma en cuenta toda esa parte de, o sea, por ejemplo, es lo que comentaron en pues, muchos lados, ¿no? Por favor, no jueguen, y yo se los puse a los niños, o sea, es muy tentador el ya salirme al gimnasio y hacer muchas cosas, pues sí, pero usa tu cubrebocas, usa tu careta, o sea, no importa que te vea ridículo, la gente se muere por pena. No me importa, a mí que me digan lo que quieran. Doctora, ¿qué viene para ti y para Pumas Zacatlán en este 2020-2021? ¿Qué viene? Vienen muchos proyectos, empezando por el programado en medicina del deporte. Es algo que creo que necesita la institución para que podamos aportar un poquito más nosotros. Para nuestros niños, pues vienen una mejor preparación, ¿no? Obviamente, una mejor atención médica. Digo, ahorita la verdad es que la pandemia nos ayudó a, por ejemplo, conocerlos más, tener más tiempo. Digo, la verdad es que estando en temporada y que lleguen los nuevos, pues, y tener dos temporadas al mismo tiempo, que estén ya intermedia entrenando y mayor, la verdad es mucho trabajo, o sea, necesitaría muchísimos más médicos. Entonces, la verdad es que tenemos su historia clínica con detenimiento, nos dedicamos a indagar más y en este caso, pues, a saber más de ellos, ¿no? Viene, pues, más proyectos, ¿no? Para mejorar la atención, digo, en el caso de rehabilitación, ¿no? Buscamos que vaya a haber más área de oportunidad para que ellos puedan tener su rehabilitación con toda la seguridad y obviamente implementar las medidas correspondientes para que pueda retorno seguro, ¿no? Qué bueno. Doctora, cuenta con este portal Finger Sports Media cuando necesites hacer un anuncio, hacer conciencia, un mensaje, que tengas un curso, esta es tu casa, aquí de verdad, tu casa de Acatlán, de toda la gente de la universidad, del doctor Martínez, de Cristian, del coach Horacio, del coach Anaya, de verdad, son un orgullo todos ustedes porque yo se los he dicho, los deportistas nos sirven de ejemplo a los que no tuvimos esa habilidad. Y ahora pues puedo decir que pues ahí voy. Ya hay mucha gente exitosa, muchos otros profesionistas que hacen bien sus cosas, gracias a que tuvieron a grandes atletas como jugadores de ejemplo. Y a esos atletas los cuidan gente como tú. De verdad, a ti y a tus niñas, si las quieres nombrar, por favor, un fuerte abrazo. Mi reconocimiento total de mucha gente de la tribuna. De verdad, no hay ya ni palabras con qué agradecerte, Eli. Si puedes mencionar a tu equipo, por favor. Claro, bueno, es la doctora Mariela Martínez Moreno, nuestra fisio con maestría en fisioterapia, María de los Ángeles Jiménez Sánchez, nuestra famosa Angie. Tenemos a la doctora Diana Guillén Reyes, que es nuestra nueva doctora, que nos sustituyó a la doctora Yuriko, que estaba el año pasado con nosotros. Y, bueno, nuestra nueva enfermera, que es una de nuestras estudiantes, que es Anita. Y, pues, obviamente, yo la doctora que los acompañe. Doctora, pues, realmente, pues un halago, un gran gran gusto tenerte aquí en tu casa cuando gustes. De verdad, estas puertas están abiertas porque este portal es para el aficionado. Es para la gente que estamos en la tribuna, que hemos seguido a los equipos durante muchos años, que los queremos. Y es para todos ustedes, de verdad. Gracias, gracias desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro reconocimiento. Ojalá la gente entienda con esto que tú acabas de mencionar, que nos mencionaste, y pues nuevamente las puertas están abiertas. De verdad, si gustas algún día en estos meses nos ponemos de acuerdo, entrevistamos a las chicas de tu grupo, porque sí me gustaría hablar también con ellas. Y claro, pues, ya que no. Sí, nos ponemos tras bambalinas nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, Eli, si quieres algo más, tus redes sociales donde te puedan seguir, te pueden hacer una pregunta. Claro, bueno, mi Twitter es Eli Bame, al igual que mi Instagram con doble I. Y bueno, mi Facebook
es Eli de Herrera, de apóstrofe Herrera. No porque esté casada, es por mis papás adoptivos, que así se apellidan. Y bueno, ahí cualquier duda, mensaje, o sea, la verdad siempre les contesto. A veces me cuesta un poquito de trabajo, pero el día que necesiten, y si no me pueden encontrar en Sport Medic, que es en Plaza Bonita, al ladito de Bucaneros, ahí estoy, ¿vale? Estoy yo con el doctor Iván Aguilar, que también es médico del deporte. Y bueno, ahí lo que necesiten, sin duda alguna, estamos a sus órdenes. Yo siempre me despido de mis entrevistas con el lema del equipo de CU, pero pues también es Acatlán. Lo que dice el póster, ¿no? El equipo somos todos, de acá somos. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, y pues estaremos viéndonos la próxima semana con las chicas de tu staff. Muchas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo y total reconocimiento de la afición de Pumas para tu labor. Muchas gracias, Eli. Gracias. Muy buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes.